the language, but the Holy Spirit is here. Yes. God bless you all. Vamos a cantar una canción, se llama Ven Te Necesito, y espero que sea una bendición para ustedes. We're just going to be singing a song for you guys today. Por esta mujer.
Ella ha sido una gran bendición para mi vida. Ella ha sido, no sé explicarlo, ella ha sido una gran bendición. Y mi amor, sabes que te amo. Ayer en la noche estaba escribiendo en una hoja y dije, ¿qué estoy haciendo? Ella no se merece unas palabras en una hoja, ella se merece unas palabras que salen del corazón. Y amor, sabes que nuestra relación ha sido probada por Dios y yo quiero ser obediente a Dios. Y ante todos, ante Dios, de nuestra familia, ante la iglesia, quiero hacerte una pregunta. Tiene hambre de Dios, que me trata como una reina, es
ha sido una bendición, una bendición para mi vida. Y no mucho ni casa. No se puede irse a bendecir esto, ¿verdad que sí? Aleluya, aleluya, aleluya. You just want to pray for them and bless them. Ese está ahí. Vamos a poner la mano para acá. Let's extend our hands toward them and pray. Ay, cuando me toque eso con Henry, a mí me tienen que recoger de su When Genesis gets proposed, you're going to have to pick me up off the floor. Cuando me toque eso con Henry, yo creo que los muchachos van a adelantar corriendo. I think I'm going to tell the young man to just get off the altar. A mí no me fue el problema así. Somebody better not surprise me like that. Imagínate cómo está mamá y la otra mamá, imagínate. Por eso ustedes, cuando me toque a mí, yo no sé qué va a pasar conmigo. I don't know what's going to happen when it's my turn for my daughter to be here. Lo felicito con hijos de la casa. And I congratulate them as my children. Yo sabía esta sorpresa, ¿no? I knew about it, but I didn't want to say anything. Dios, para que Dios bendiga esta unión. Let's pray so that God can bless this union. Para que Dios los ayude. So that God can help them. Es una decisión que ya están tomando hoy, un paso serio. It's a very serious step they're deciding to take today. Ellos lo hicieron porque Dios habló con un profeta. And they did it because God spoke through a prophet. Y confirmó su noviazgo. And he confirmed them. Para que en el momento también Dios le dé la fecha de su boda, en el momento. For a due time that God would give their date. Siempre le dice llegar con Dios. Y siempre hagan cosas correctas. Always listen to God and always do things correctly. Les aconsejo como madre. And as a mother. Como ella como madre también. And her as a mother as well. Ustedes siguen por esa puerta bien ordenaditos. That you were ordained. Tú me vas a prometer que me la vas a traer aquí, ¿verdad? And you're going to promise me you're going to bring her here, right? If not, we're going to have problems. Usted me promete que me la va a traer por aquí en traje blanco, ¿verdad? And she's going to walk down this aisle. Yo quiero ver que esas madres están viendo que vienen. And I want everyone to see you guys. Usted me está dando palabra que usted no me va a fallar. And you're giving me the word that you're not going to fail me, right? Porque tengo aquí un cañón. Because what I have here is a stick. Bueno, yo espero ver esa puerta entrando ustedes por ahí. All right, I want to see you guys walk down this aisle. Amén. Amen. Y siempre en el orden de Dios. And always in the order en of God. En santidad delante de Dios. In holiness before God. Porque lo vamos a poder disfrutar. Because you will enjoy. Padre, bendecimos a los jóvenes. Padre, quitamos todo lo que les es tuyo. Toda oposición, toda trama del enemigo, Dios. Yo te pido una cobertura muy especial. Que de aquí en adelante seas tú dirigiendo cada paso que ellos tomen. Señor, la fecha y la hora tú la tienes. Y tú hablarás cuando tú decidas, Dios. Nosotros te pedimos que tú nos guardes de ahora en adelante, nos cubras con tu presencia. Señor, que en esta relación seas tú el principal. Seas tú en el medio de ellos dos, Señor amado. Padre, bendecimos esta unión hoy y todo espíritu de venganza, todo lo que los estudios se paraliza ahora. Señor, cuando el momento que ellos te casen, tú proveas para todo, Dios. Que seas tú bendiciendo esta unión, que seas tú prosperando, que seas tú dando hasta que tu grado junte, Padre. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Señor, gracias porque tú lo haces acepto en esta hora, en el nombre de Jesús Nazaret. Amén. Dios lo bendiga, lo amo. Qué bueno, Dios, aleluya. That is good. Wow.